Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de una nueva serie que voy a empezar con mi querido amigo Cristian. ¡Qué feo Zodugo, me cago en la puta! Y bueno, gente, estaréis viendo algo parecido a lo que hago con Lyra, ¿vale? Porque es una... una serie que teníamos planeado hacer hace mucho tiempo y hemos visto oportuno, pues, ir empezando ya. No sabemos cuándo vamos a publicar, pero más o menos por mayo o por ahí será, ¿vale, gente? Así que os vamos a explicar un poquito de qué va todo el rollo este de lo que estáis viendo, ¿no? Porque el layout pone Pokémon rojo y azul Soul Link. ¿Qué es un Soul Link? Es un Nuzlocke, eso para empezar, ¿vale? Un Nuzlocke conjunto, pero algo especial, algo especial. Tan especial como que yo nunca he hecho un Nuzlocke en mi vida. Un momentito, gente, a ver. Ay. Espérate, que me están haciendo señales por aquí. Ya, ya, está puesto así a posta. A ver, gente. Bueno, pues aquí hay una serie de normas. Se va a parar un momento el sonido del emulador porque está así de bien hecho. Que os voy a leer, ¿vale? En primer lugar, bueno, las normas son como las de un Nuzlocke, como siempre, ¿no? Si un Pokémon debilitado muere, ¿vale? Pero... os explico una cosa. Él solo puede atrapar un Pokémon cuando atrape yo. Y viceversa. Si muere el Pokémon que está enlazado al mío, o sea, veis como unas flechitas, ¿no? En donde van los Pokémon. Muere el otro, es decir, si yo tengo un Charmander, que no va a ser un Charmander porque esto está totalmente randomizado, y se me muere, se morirá su inicial, ¿vale? O sea, es así. Y si se mueren todos, perdemos el reto. O sea, con Lyra, la serie que tengo es como una carrera, ¿vale? Es como un somos como rivales. Aquí es todo lo contrario. Aquí somos, nos tenemos que ayudar, por así decirlo, en plan... hostias, también cabe destacar que aquí yo veo su pantalla y él ve la mía, así que sabemos en todo momento qué es lo que le va a salir al otro. Solo se puede atrapar al primer Pokémon de la ruta, y solo puedes usarlo si tu compañero atrapa un Pokémon. Si por lo que sea sale mal, tienes oportunidad a atrapar otro, o sea, tenemos dos oportunidades, ¿vale? Si hemos atrapado ya uno, se acabarán las oportunidades. Cuando ambos atrapen al Pokémon, estos entrelazarán su destino. De este modo, si uno muere, el otro también morirá, ¿vale? Y los Pokémon, los objetos y los ataques están randomizados, incluidos los iniciales. Cada juego tiene randomización diferente. Vale, pues habiendo dicho todo esto, gente, vamos a empezar ya. Yo quiero aclarar una cosa. Vale. Estamos jugando primera generación, es la generación de los críticos. Sí, yo lo digo. Exacto. Vamos a hacer rojo y azul. Si vemos que os mola mucho la serie, haremos más generaciones, ¿vale? De momento vamos a hacer esta. No penséis que esta serie va a pisar a la que hago con Lyra, no. Cada una va a tener sus días y va a tener su... totalmente aparte, ¿vale? De hecho, esta se emitirá... esto no lo he hablado con Cristian, pero vamos a acordarlo ahora. Los sábados será en mi canal y los miércoles en el suyo, ¿vale? ¿Vale y yo? A las 5. Vale. Así que nada, vamos a darle al botón ya. Dale caña, Cristian. Espérate, antes opciones. Sí. Velocidad, please. Rápida, animación de batalla, sí. Hostia, ¿lo hacemos en mantener? No, una polla. El juego nuevo. Venga, lee tú al profesor. Hola a todos, bienvenidos al mundo de los Pokémon. Le voy a poner esta voz porque me sale del pie. Me llamo Oak, pero la gente me llama el profesor Pokémon. Este mundo está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon. Y me sale Clefable. Un Gastly, tío. Más feo, el hijo de puta. Para algunos, los Pokémon son mascotas, pero los otros lo usan para pelear. En cuanto a mí, estudio a los Pokémon como profesión. Primero dime cómo te llamas, como en esta generación solo hay 7 putas letras. Porque dijeron, wow, vamos a ser súper inteligentes. Me tengo que poner Chris, por cojones. Porque sí, porque no da para más. Y Bianco se ha puesto Bianco. Sí. Este es mi nieto. Vamos a ponerle algún bote en conjunto, tío. Ha sido tu rival desde que eras pequeño. ¿Podrías decirme cómo se llama? Vamos a ponerle... ¿qué mote le ponemos? ¡Polludo! ¿O cuál? Si le ponemos tu madre... ¿tu tranquilo, madre? Tu puta madre. Vamos a ponerle... ¿le
Le ponemos disable, tío. Polludo, tío. Lo veo. Polludo. En... Ah, y cabe perfecto, así es que... Polludo, pero en mayúsculas. Ah, vale. Es que... iba a escribirlo bien. El retraso te sigue a todas partes. Yo lo iba a escribir bien, copón. Eres tú el que lo escribe mal. Ah, sí, ahora lo recuerdo. Se llama Polludo. Chris, tu propia aventura está a punto de comenzar. Te espera un mundo de sueños y aventuras con los Pokémon. ¡Adelante! Vale, gente. Vamos a hacer una cosa. Pondremos dos encuestas abajo. Tenedlo en cuenta, ¿vale? Dos encuestas. Va a haber dos enlaces en la descripción, ¿vale? Porque vamos a ir hasta los iniciales. Vamos a ver qué iniciales nos ha tocado. Y pararemos ahí. Y vosotros vais a elegir los iniciales. No sabemos qué es lo que nos va a tocar, ¿vale? O sea... tenedlo en cuenta. Vale, vamos a coger la poción, ¿no? Vamos a sacar... ¡Piedra trueno! ¡Hijo puta! Obviamente que tengo yo... Que yo me he metido en el menú de Star. ¿Sabes para qué? Para hacer la musiquita de la casa al ritmo. Con la flechita. Ah, lol. Tengo un más PS, ¿en serio? ¿Un puto más PS? Venga, anda. Vámonos. Yo, tú ya estás fuera de la casa, eso no vale. Esta serie pinta a ser divertida. Bueno, nos dejamos de mierdas, ¿no? Y vamos ya directamente a la hierba. ¡Eh! ¡Alto! ¡No te vayas! Y aparece ahí. ¡Cuidado! En la hierba viven Pokémon salvajes, no me jodas. Necesitas a tu propio Pokémon como protección. ¡Yo lo sé! ¡Ven conmigo! A ver los iniciales que nos tocan. A saber. Estoy temiendo. Ayuda. No, este lo voy a hacer yo. Ah, bueno, estoy harto de esperar. Oak, habla. Ah, copón. Oh, Polludo, déjame pensar. Ah, sí, te pedí que vinieras, espera. Chris, toma. Aquí hay tres Pokémon. Bien. Están dentro de las Pokéball, no me jodas. Cuando yo era joven, era un buen entrenador de Pokémon. Pero ahora solo me quedan tres. Y al nivel 5, el retrasito. Te daré uno. ¿Cuál quieres? Oye, bueno, ¿y yo qué? Tú, retrasado. Tranquilo, Polludo. Te daré otro a ti. Venga. Primer... Espérate, todavía dale no le tú des. Dale tú primero. Primer yo... Pokémon. Dale tú. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Sí, hombre! ¡Sí, no, hombre! ¡Será hijo de puta! Es tan raro que muchas expertas opinan que es solo un... ¡Lol! Puede nadar atrás moviendo... Charmander, claro. Sus aletas pectorales y su robusta cola. Tiene una buena cola en sí. ¡Lol! No quiero a Charmander. Los ataques están randomizados, por cierto. Sí. A ver qué... ¡Clefable! ¡Qué hijo de puta! ¿Por qué te tocan tan buenos? El que te salió a ti. Venga, dale tú, a ver qué... Todos tienen metrónomo. ¡Eevee! ¡Ah, yo tengo la piedra trueno! ¡Hijo de puta! De irregular código genético puede mutar si se les pone la radiación de los elementos roca. ¿Quieres a Squirtle, el Pokémon del tipo acuático? Sí, hombre. A ver... Kabuto. Hombre, menos mal. Te sale uno más o menos malo, ¿sabes? Seeking, bueno. Fuck you. ¡Fuck you! Es cosa mía, te han salido los tres tipo agua. Bueno, y vino es tipo agua. Ah, bueno, puede serlo. En otoño, cuando se reproducen, puedes ser visto nadando con energía por ríos y arroyos. Tú, este juego me está timando. A ti un Mew, un Clefable, Kabuto no vale. Ay, y a mí, Dios. Y a mí un Sidra, Eevee, que es lo único medio decente. Me brilla la cara, tío. Puta cam. Pues bueno, gente. Esto ha sido como un capítulo piloto. Yo me cambio de room, Me cambio de room. Esto es como un capítulo piloto para presentar un poquito la serie. He tenido mucha suerte con esto de aquí. No me lo esperaba para nada. Os juro que yo no lo había visto. Gente, madre mía. Vais a decidir el inicial de cada uno. Como pongáis Mew para este cabrón. Como pongáis Mew para este cabronazo. Bueno, la cosa es, gente, que lo decidiréis. La encuesta va a ser la típica, que le dais clic, ¿no? Y aparecen las tres opciones, ¿no? Clicáis una
y va a aparecer tanto la encuesta de mi inicial como del suyo. Es muy importante que lo elijáis, porque si no, no podemos continuar la serie. Y el siguiente capítulo se va a publicar en el canal de Christian, ¿vale? O sea, para ver realmente lo que va a pasar después de esto, tenéis que ir a su canal y suscribiros a su canal. Es importante, porque si no, no podéis seguir la serie, ¿vale? O sea, la será capítulo... ¡Qué mío! ¿Vale? ¡Qué mío! Los capítulos impares van a ser en mi canal y los capítulos pares van a ser en el suyo, ¿vale? Es importante que os suscribáis. Joder, entonces el 3 va a caer en el tuyo, tío. ¡Ah! ¡Hijo puta! Y bueno, pues... buen comienzo, a mí me gusta. Tenemos la piedra de trueno. ¡Hostia! ¿Estará el bug este de...? ¡Mira, sí! El bug de que si usas el objeto, se ve la lista vacía. A mí me dice, no tienes ningún Pokémon. Directamente. Pues bueno, gente, dadle like al vídeo si os ha gustado. Suscribiros, comentad lo de la encuesta, por favor. Es que sí, este capítulo le ha tocado Mew, ¿vale? Mew y Clefable, ¿vale? Y ahí me dicen, toma, un Sidra, un Eevee y un Seeking. ¡Vámonos! Y la pregunta del día, pues es eso. O sea, la pregunta del día es layout, porque pondremos una pregunta del día en cada capítulo. Es eso, ¿qué Pokémon queréis que cojamos, vale? Ha sido muy LOL. Ha sido muy LOL el capítulo. Así que nada, gente, esperamos que os haya gustado. Un saludo a todos, pasáoslo bien y compartid el capítulo. Hasta luego. Y nada, nos vemos en el próximo episodio en el canal de Christian. Un saludo y hasta la próxima. Hasta luego.